CFC will be the best team thanks to Henry Valdez. And New York City has the lead. did you come to the MLS? I came to New York because I love football, I love money, and I love women. Here in the MLS, you've got all of those. Ha, that's a good one. Um, good what? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número uno con la nueva serie. Henry Valdez se une al New York City Football Club. Es nuestro primer viaje, nuestra primera incursión en la MLS. Henry Valdés, después de dirigir al Valencia seis meses como técnico interino, firma un contrato con la MLS para dirigir a New York City y así es como el técnico mexicano estará dirigiendo en el Yankee Stadium, como pueden ver en sus pantallas. No está el Yankee pero busqué el que más se pareciera. En la realidad, Patrick Vieira, el mítico, mítico mediocampista francés, eh, sobre todo leyenda del Arsenal y de la selección francesa, va a estar dirigiendo al New York City en la realidad, cosa que te recomiendo bastante que veas la MLS en la realidad. Es una de las grandes recomendaciones de esta serie. Y esta serie, leales y Juturos, estoy muy contento que la hayan elegido. Porque no es como cualquier serie de modo carrera en FIFA y espero que esto sea una especie de, de revolución, que sea una serie revolucionaria. Me alegra que sea en casa de deportes porque vemos ahí está nombramiento de Henry Valdés como nuevo director técnico de el New York City Football Club. Una, plan una franquicia realmente nueva en la MLS, en toda esta expansión que están haciendo, un proyecto que a mí me fascina. Ya lo he dicho en redes sociales que creo que la MLS tiene muchísimo futuro. De verdad, lo están haciendo de maravilla y a mí el nivel que ya tienen en la actualidad me encanta. Las últimas dos temporadas las he seguido muchísimo más de cerca que antes. La imagen que tenía de la MLS ha desaparecido totalmente y ahora la comprendo cada día más intentando obviamente cada día aprenderla aún más, comprenderla aún más. ¿Qué es lo que hace esta serie diferente? Pues primero es una serie en la MLS de modo carrera que espero que disfrutes al máximo. Yo espero hacer mínimo dos temporadas porque también recordando que Henry Valdés podría regresar a Europa o, o viajar a México de aquí y de dirigir con el New York. Depende cómo nos vaya. Tal vez nos vaya muy bien, tal vez nos vaya muy mal. Todo depende también de su decisión, de lo que ustedes opinen, del análisis de la primera temporada, de la respuesta de esta idea del New York City Football Club y todo lo que venga. Esta es la plantilla que vamos a estar manejando. Aquí es donde se pone bueno, leales, youtubers. Aquí es donde se pone muy, muy bueno. Primera cuestión que quiero manejar con ustedes es que Andrea Pirlo se retiró. No vamos a tener a Andrea Pirlo en este modo carrera. Porque solo me duró una temporada. Ojo, ojo con este jugador, ¿eh? leales youtuberos. Ronald Matarrita. Él viene del Alajuelense, es costarricense. No hay que perderle de vistas. Es una de las grandes apuestas de este modo carrera. También ya les mencionaré al otro jugador que me interesa bastante. Pero leales youtuberos, hablando de los fichajes, que lo vamos a ver más adelante una de las propuestas que tengo. Va a haber. Limitaciones, ¿eh? Esto es lo interesante, dirigir un equipo en la MLS. Hay un reglamento especial de fichajes en la MLS, que por cierto, aquí les quiero manejar. Mix Disquerud se debería ir del equipo. Lo puse en la lista de transferencia, pero es una posibilidad, lo puse en venta. Pero ahora que se fue a Andrea Pirlo, probablemente se podría quedar, pero ahí se lo dejo también a su decisión. Tenemos a Frank Lampard, Cuado Poku, Ojo, con este jugador también se ve bastante interesante. Pero este es el jugador Jack Harrison, de 19 años de edad, tiene 18 años en la realidad. Si no me. No, ya tiene. 19 años porque ya estamos en, en enero de este año en este modo carrera que fue tomado en el Super Draft de la MLS y que es un jugador bastante interesante al menos en la red aquí en el juego me gustaría trabajarlo bastante Vemos aquí que se va a retirar. Se termina esta temporada y se va David Villa y Frank Lampard. Razón por la que me gustaría bastante permanecer dos temporadas y ver cómo nos va después de que ellos dos se retiraran del fútbol. Aquí están algunas de las opciones y van a ver que algunos de ellos son jugadores veteranos, son jugadores que tienen 12 meses de contrato con sus respectivos equipos. Que los podría mostrar en un precontrato probablemente o intentarlos fichar de forma. ficharlos baratos. Pero aquí va lo interesante y en lo que necesito que presten atención si quieren ayudar en este modo carrera con la MLS. En la MLS. MLS existe un reglamento que se llama la composición de las nóminas en la MLS, donde el salario y el presupuesto tienen muchísimo que ver. Tenemos posiciones o cupos del 1 al 20 en la nómina, con esto me refiero que tenemos a 20 jugadores que su presupuesto salarial no debe ser mayor, la suma de todos los salarios de esos 20 jugadores no debe ser mayor a 3 millones 490 mil dólares. Este es el salario al menos de la temporada pasada, creo que va a aumentar en el 2016, creo que aumenta Um... Creo que de 800 mil dólares, o sea que va a estar. Al... Vamos a cerrarlo nosotros en 4 millones 500 mil. Tenemos 4 millones 500 mil dólares para los presupuestos de los jugadores. También algo interesante es que de esos, si son jugadores jóvenes, y con jugadores jóvenes, jóvenes me refiero de 18 a 24 años, ahí ya tenemos un poco más de espacio para maniobrar y eso puede ser bastante interesante si queremos traer jugadores jóvenes. Con esto nos tenemos que fijar en los salarios de los jugadores. Podríamos traer jugadores cedidos del Manchester City, que es nuestro equipo hermano del equipo australiano, tal vez no nos interese tanto por los jugadores que manejan, pero por ejemplo ya ustedes podían ver en esta preselección por ahí estaba Patrick Roberts, también podríamos traer a Angelino, que ya estuvo cedido aquí en New York City Football Club, lo podríamos traer para que cubra la banda de la izquierda, aunque ya tenemos ahí al jugador costarricense que ya les decía, pero aquí va lo interesante, como ya no está Andrea Pirlo como un jugador franquicia, solo tenemos a David Villa y a Frank Lampard el jugador franquicia es una regla que se llama el reglamento david beckham es muy interesante desde que llegó en el 2007 Tienes la posibilidad de fichar a tres jugadores Bueno, dos jugadores franquicia en realidad. Y tenemos que pagar en teoría, porque aquí no hay forma de pagar en el juego. Pagar para tener una tercera plaza. Que ojo que puede ser un jugador de 23 años o menos. Y lo podríamos, su salario máximo podría ser de 150 mil dólares semanales. Esto es muy interesante. El jugador franquicia, como tal. Aquí, por ejemplo, les doy una parte, el reglamento mayor de 23 años será de el máximo de 436 mil 250 mil dólares semanales, a menos que el jugador se una al club a la mitad de la temporada, que este no es el caso porque estamos comenzando en el inicio de una nueva temporada. Eh, ...si llegáramos a ficharlo en enero o en febrero... ...que es cuando se abre el mercado de fichajes de verano en Europa... Eh, ...el máximo también podrá ser de 218 mil 218, dólares, 120... ...ay, ya leí mal todo, el, 218 mil 125 dólares... ...ya, así, no te compliques nada, Carlos, son números... ...aquí vemos nuestro presupuesto, tenemos 9 millones de euros... ...y el salario, aquí ven algunos de los contratos... ...vean que son contratos en realidad bastante bajos... ...así que tenemos que fijarnos muchísimo en el salario... Que que no supere el tope salarial. El jugador franquicia queda fuera del tope salarial. ¿eh? Atentos con eso. Tienes ese tope salarial. Para repartirlo con esos jugadores. Que ya le decía: de 1 a 20 jugadores. Eh, ese tope salarial. De, de 21 a 28. Tienes un poco más. Pero tienen que ser jóvenes y de preferencia estadounidenses. Y aquí lo verdaderamente interesante va a ser encontrar los jugadores necesarios. Para o más bien que tengan un salario más o menos regular para que no superen el tope salarial que yo les diré que si lo superamos o no haciendo las matemáticas yo acá por fuera y las voy a hacer fidedignas no crean que voy a hacer trampa y voy a fichar al que yo quiera no eso es eso es lo que me interesa de este modo Carrera, así que ya lo saben, tenemos un tope salarial, ya lo dijimos, de 4 millones 500 mil dólares. No podemos pasarnos de ahí. Y ahí les va otro dato, pero este los dejo a su elección. Este es muy importante y este es un reglamento que está en todo el mundo, en algunos es mucho más eh, ligerito, mucho más vamos a ah, ligerito, y es el máximo de jugadores internacionales. Esto es bastante interesante, por esto lo podrías aplicar en cualquier otro modo de carrera y nunca lo había aplicado y por eso los dejo a su elección ya que yo estoy poniendo estas reglas del tope salarial. Bueno, yo no las puse, ya están en realidad, pero bueno, en la MLS el máximo de jugadores internacionales son 8. Jugador internacional, obviamente, que no sea de nacionalidad, que sea de una nacionalidad que no sea estadounidense. ¿Les gustaría que pusiéramos ese límite? Que no pudiéramos tener más de 8 jugadores internacionales o simplemente omitimos esa regla. En la sección de comentarios me gustaría saber qué opinas de este video. Por ejemplo, el intro, que creo que es el mejor intro que he hecho en la historia de Casa de Deportes. Estoy muy contento con el intro, espero que lo disfruten demasiado. También sus propuestas de jugadores. En la, seguramente en la sección de comentarios les, podré, eh, les pondré cuánto dinero tenemos para maniobrar. Que a lo mejor eso no les queda muy claro. Y así ustedes ya pueden hacer por ahí unos movimientos. De decir a lo mejor puede traer a estos tres jugadores. Y ya con eso tiene el tope salarial perfecto. Y tenemos una plaza disponible de un jugador franquicia porque solo tenemos a Frank Lampard y a David Villa, podríamos utilizarla e intentar traer a un jugador bomba. Tenemos un poco dinero para maniobrar, pero yo creo que podría ser interesante si pedimos el ¿cómo se llama? la toma de, de este dinero la que te compre un equipo grande que en teoría nosotros somos parte del New York City del Citizen Group. Eh, creo que se llama eh, eh, la compañía o el grupo que son estos tres equipos: Manchester City, New York City F FC y el de creo que es Melbourne, el de Australia. Podríamos pedir eso y así ya poder fichar literalmente al jugador que quisiéramos. Pero fijándonos en el tope salarial: el tope salarial es muy importante, no lo podemos exceder. Así que ya lo saben, millones 4.500.000 repartidos en 20 puestos y lo demás pueden ser los juveniles que ya podrían ver, allá ven por ejemplo a Jack Harrison que quiero que sea eje en este modo carrera junto al jugador costarricense que ya se me olvida el nombre está algo complicado, que me gusta mucho como juega vi algunos videos de él con Alajuelense, muy pocos en realidad pero ahí leí unos escauteos y todo porque se fichó este jugador y me atrae bastante y creo que puede ayudarnos muchísimo y pues claro dejen sus recomendaciones de jugadores en la sección de comentarios y si desean que nos fijemos en los ocho jugadores internacionales pues eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son muy residuos y los comentarios son muy importantes en este video también me gustaría saber eh, quieren que vean eh, quieren ver el torneo internacional amistoso es una pregunta porque vamos a comenzar en febrero ya prácticamente con el mercado de fichajes bueno vamos a terminarlo y vamos a ver cómo nos reforzamos el New York City Football Club que no le fue muy bien su primera temporada pero nuestro trabajo será prácticamente llevarlo a la gloria de la MLS. No, pues bueno, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. En la sección de descripción del video pueden encontrar todas mis redes sociales para estar en contacto conmigo y no perderte nada de información, nada que se suba a Casa de Deportes, lo puedes seguir todo. Ahí subo constantemente actualizaciones, mensajes, historias, seguimiento de partido. Todo eso y mucho más. Muchas gracias. Espero disfrutes esta serie y que sea el inicio de una de las mejores series en Casa de Deportes porque la MLS tiene mucho que trabajarse y le tengo mucha fe. Les recomiendo que la vean en la realidad, que la sigan. Y pues ya, para no hacerlo más largo, ahí nos salemos.